eso non é día de casi de facer. Cuidado con las, porque debe haber algo que está entrando. Me refiero por el resto de micrófonos que pueda recoger, ¿no? La verdad es que es muy peso, muy duro que por segunda vez consecutiva haya ocurrido en dos ocasiones que las tenemos todas muy presentes, ¿no? El famoso penalti de Yuki en el día de hoy, esa coincidencia con el Valencia. Es una pena. Creo que hoy hemos tenido muchas ocasiones para marcar y no hemos tenido fortuna ninguna. Nos encontramos enseguida, igual que el día del Atlético, un gol en contra. Y se nos hizo bastante cuesta arriba, pero no porque no hubiese momentos de buen juego y de muchas ocasiones para poder haber marcado un número importante, yo diría, de goles, ¿no? Pero sin embargo no pudo ser, y así hay que entender el fútbol, aunque no entiendas quizá otras cosas, pero sí tienes que entender el fútbol, de que cuando hay veces que la pelota no entra y hay que aceptarlo bien, entonces no queda más remedio que felicitar a los ganadores. O sea, que hoy ha habido mucho seguramente. Y ya marcarte, ya desde mañana empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Todos estamos convencidos de que íbamos a continuar en Primera División. Así lo hacía pensar el apoyo de la afición, que ha estado excepcional. O sea, yo, si normalmente siempre es una afición que ha estado de 10, hoy habría que darle, no sé si matriculado o no, o habrá una calificación más elevada, ¿no?, para encajar como ha encajado, con exquisita deportividad por una parte y bueno, y de alguna manera pues apoyando en esos momentos tan duros a los jugadores. Y por lo tanto, bueno, pues en fin, pensar que mañana empieza una nueva vida y que cuanto antes el poder incorporarnos de nuevo a la élite del fútbol español, que yo creo que es el lugar que nos corresponde. Las circunstancias han sido como han sido y bueno, hoy tenemos que lamentar la pérdida de la categoría y empezar ya, digo, desde mañana mismo a trabajar para recuperarla cuanto antes. Se estaban reunidos ahora justo al final del partido en el palco. ¿Se llega a alguna conclusión en estos momentos? ¿Es momento? No era ninguna reunión, sino simplemente, bueno, termina el partido y después de estar un buen rato viendo la actuación en realidad extraordinaria, como decíamos, de la afición, pues bueno, te retiras y hablas con las personas más allegadas, o sea, nada más, ¿no? ¿El Depor está preparado para sobrevivir en segunda? Lo que necesitamos es empezar a trabajar desde ya, y estoy convencido de que si hemos superado momentos todavía mucho más duros, seguro que este también lo vamos a superar con creces y con el apoyo de todos. O sea, a ver si somos capaces de mantener pues la unión que ha habido en todas estas jornadas, sobre todo las últimas, la afición, los jugadores, todo, ¿no?, el cuerpo técnico, medios de comunicación, etcétera, porque de eso yo creo que es de lo que se puede sacar las mejores conclusiones, ¿no? Es decir, hoy, sinceramente, igual que por desgracia en el año 94, también dimos un claro ejemplo a la ciudadanía en general, ¿no?, de cómo se encajan los momentos difíciles en el fútbol, en el deporte, ¿no? Incluso en esos momentos, bueno, pues tienes que felicitar y felicitas al ganador, y igual que en aquel momento la afición se había volcado con Yuki, con todo el equipo, con todos nosotros, hoy ha hecho tres cuartos de lo mismo. En aquel momento perdíamos una liga, hoy perdemos la primera división del fútbol español, pero vuelvo a insistir que el Depor es equipo de primera, ¿no? ¿Ha habido momentos más duros que este, para usted como presidente del Deportivo? Bueno, como presidente del Deportivo, según como lo mires, ¿no? O sea, estamos hablando de momentos que no es lo mismo, quizá, el perder una liga que el perder la categoría. Pero también es durísimo, por lo que eso representa en todos los aspectos. Pero bueno, hoy
Por desgracia, va a ser quizá una de las noches, fuera de, las, de problemas o de cosas familiares, creo que puede ser la noche o una de las noches más tristes de la vida, de no solamente mía, sino de mucha gente, la gente no solamente cercana, sino de todos los que están y estaban hoy aquí, bien en directo o bien a través de las televisiones o a través de las radios, enchufados con el deportivo, porque lo que sí se ha dado, yo creo, perfectamente cuenta todo el mundo, es que este sentimiento deportivista es muy fuerte. Si usted mira, presidente, tanto a la derecha como a la izquierda, verá que hay jóvenes periodistas que han vivido el deportivo en primera división que están llorando. Sí, muchas veces, o sea, o lloras por fuera o lloras por dentro, ¿no? La vida te ha enseñado a aguantar quizá esos momentos tan difíciles como son estos, ¿no? Y bueno, trabajar entre todos para cuanto antes, no solamente recuperar la categoría, sino pensar también en ese proyecto que hablábamos estos días, ¿no? Lo que pasa es que lo vamos a tener que perfilar en otra categoría cuando estaba perfilado para la primera división. Pero bueno, eso es donde yo creo que podemos alcanzar tiempos mucho mejores. Sí, presidente. Sí, perdón, es que llega un poquito tarde, ¿no? El sentimiento de tristeza es tremendo. Bueno, yo aún no fui al vestuario, pero me imagino cómo estará, porque tradicionalmente siempre hago las primeras declaraciones en nombre del club y no quería que hoy tampoco también se pasase ese principio, ¿no? En fin, el ofrecer las impresiones desde la directiva, pero estoy seguro que los jugadores en este momento, pues el vestuario será, estoy convencido, un mar de lágrimas, ¿no? Es decir, pero bueno, eso hay que sobreponerse, es decir, son las cuestiones del fútbol, del deporte, y que para siempre decimos, ¿no? Y lo comentábamos muchas veces, que por muy bien que lo haga todo el mundo, tres al final tienen que bajar. Y eso es lo difícil, que muchas veces la gente no interpreta esas cuestiones en el mundo del fútbol. No es que tres lo hayan hecho peor que los demás, no. Simplemente que tres, bueno, pues han tenido la desgracia o menos puntuación, circunstancias que al final te inclinan a que pase lo que pase y hagas lo que hagas, tres, a los tres que le toque cada año, tienen que descender. Hoy es una de las peores ruedas de prensa, ¿no? De mucho tiempo. Posiblemente sea la rueda, llamémosle rueda de prensa, o bueno, manifestaciones, digamos así, más triste que hayamos tenido, porque efectivamente hoy se ha dado un paso atrás, es decir, es una circunstancia negativa y que por lo tanto hay que hablar y pensar en un futuro inmediato para que el Deportivo efectivamente esté donde le corresponde. Y el Valencia, qué casualidad, ¿no? Lo decíamos ahora, que ya es demasiado, ¿no? Dos veces, la verdad es que hace mucho daño, un daño quizá también especial, pero bueno, la vida es así y la vida continúe. Presidente, ¿quedaría porque esto fuese un mal sueño, que ahora fuesen las 8 de la tarde y que viniese hoy al partido? Esto no estuviese pasando. Sí, pero la realidad ya te ha enseñado desde hace muchos años que los sueños son, y esta es una auténtica realidad, por desgracia, ¿no? Gracias, presidente. Gracias.